Este, pues vamos a pasar eh, a otra reseña. Yo voy a hacer unas pequeñas reseñas rápidas acá de unos libros lee? que yo había porque he estado leyendo. Porque la neta, pues dije, ¿sabes qué? Se acabó esto de estar valiendo cheto. Ahora vamos a valer cheto leyendo. Leyendo. Eh, <laughs> ya sé. <risa> <Exactamente>. <risa> ya sé. Nada, ah, pues nada más para recomendarlos acá, a ver si les interesan, pero pues aunque de hecho todos tienen pelis, güey, o sea, yo no, yo no puedo sacar las pelis de la cabeza, güey, o sea, todo, todos tienen pelis. Todo, así, que, así todo que, lo que haces tiene que ver con pelis. Ajá, entonces si, si, si les dan huevas, huevas, si les da hueva, <laughs> verlos, pues se ven ve la peli, ¿no? Bueno, no te creas, este, no tienen peli, dos no tienen peli. Porque. Bueno, ahorita ya les explico. Porque. Bueno, es que. Sí, ya mejor explico. <laughs> sí, ya voy a explicar. Es que, mira. Es que leí Fight Club 3. Ok. Porque existe eh, Fight Club 2. O sea. Es, o sea, de la... okay. es, Pero es un cómic, ¿no? Es un cómic. O sea, para los que no sepan, Fight Club es un libro. Pero eh, las secuelas salieron en cómic nomás. O sea, ya, ya existe hasta la tercera. Entonces, pues si quieren saber eh, de qué trata, eh, de cómo siguió la historia de Fight Club, pues van a tener que leer. Pero si es? ¿sí es una secuela directa, o sea, si ¿sí tiene que ver con la historia del primero o no. Sí, sí, sí tiene que ver. Okay. Pero, pues ahí va. Por eso ahí va la reseña. Porque la neta está bien extraño, güey. O sea. Eh, se tienen que olvidar un poco eh, Como de. Como de las bases de, de Fight Club. Porque. Okay. Eh, es que empieza como a meter más como. Como este como ficción, o sea, más, más fantasía, pues, porque, okay. bueno, aquí va un spoiler, porque tengo que decirlo para, para este, para continuar, porque el final de la película y el libro del, de los primeros no son iguales, o sea, la película, no sé te acuerdas, que al final explota todo. Sí, mientras él se dio el balazo. ¿no? Ajá al final explota todo y pues ya todo se supone que pues el mundo se va a la mierda porque pues al final sí Tyler eh, consigue su objetivo pero en el libro no, en el libro al final el vato sí se da el balazo pero al final se supone que fallan fallan falla el, el explosivo, fallan los explosivos y pues ya nada explota, o sea literal Nada explota y se da el balazo y despierta en el hospital. Y pues ya, nada más... Le, pues ahí se queda en el hospital como si nada, ¿no? Es el final del libro. Pero pues ya no, no hay nada, ni referencias a penes, ni a, ni a nada, o sea, ni, ni se agarra la mano con Marla. O sea, nada de eso. Pero, bueno, eh, el caso es que el libro, el cómic 2, eh, ya se supone que, se supone que ya tiene un hijo con esta chava. O sea, tiene un hijo con esta Marla y, pues, tiene una vida acá como bien, como bien normal, güey. O sea, se volvió un vato, pues, bien normalillo otra vez, ¿no? Pero, pues, bien drogado porque se la pasa metiéndose como... Pues, pues, sí cosas para apaciguar su lado esquizofrénico pero pero pues él la pasa acá pues entonces super drogado todo el tiempo y pues ento y entonces en, en el cómic pues se ve así como partes así como que no se ven cosas porque están tapadas así como por píldoras o así como diálogos tapados por, por píldoras como haciendo referencia a que el vato está como bien drogado y así. O sea, como experimentando con, con ese pedo, ¿no? Y está, está chido eso. Pero luego, como que empieza un pedo así, porque sale Tyler otra vez. Como que empieza. Como que resurge Tyler. Y empieza un pedo así, como bien, bien extraño, bien meta metacine porque bueno, no metacine, metacómic <laughs> más bien. <laughs> porque aparece el autor de la novela dentro del cómic y como que le empieza a dar consejos a, a a los personajes, pues. O sea, porque la historia del cómic es que este Tyler secuestra al hijo de, del narrador y de la protagonista. Lo secuestra y al final va a ser como un, un nuevo movimiento al igual que en la primera para destruir el mundo, ¿no? Y entonces conforme va avanzando la novela te digo que empieza a haber estos elementos mucho más meta cómic y, y al final o sea básicamente ya es, es el es un diálogo así de el autor con el pues con el lector diciéndole así de que básicamente pues invéntate el pinche final que tú quieras porque yo sé que no te va a gustar lo que yo te dé o sea pues básicamente haciendo como una reflexión eh, cómo se llama como una reflexión de lo que era de lo que se convirtió Fight Club pues o sea de lo que en lo que se convirtió básicamente de, de que todos empezaron a tatuar así de que las frases de Tyler, así de que vive tu vida y cosas así o sea haciendo como, como un pedo muy metacómic te digo. Entonces se vuelve así como algo bien extraño, güey, así como bien bien pinche raro y no le entiendes ni madres, güey. El caso es que al final se acaba el cómic y te quedas así como de que what the fuck. O sea, ¿qué pasó? Y pues se supone que pues eh, o sea, se supone que ¿cómo se llama? Que se abortó la misión, güey, o sea, se supone que lograron eh ¿cómo se llama? Eh, detener el movimiento, pero no se sabe cómo, güey. O sea, no te dicen cómo, pues. O sea, se, se okay. detuvo, se detuvo ya, y ya, ajá. Así te lo dicen, porque de hecho, en no el, preguntes, ajá, literal. Porque de hecho, en el cómic 3, o sea, ya hay, hay como, hay güeyes que están leyendo el diario y aparece como un titular, así de que se detuvo el, la amenaza de Tyler, y así de que, y ya pero nada más te dicen que se detuvo, o sea, no te dicen cómo ni qué pedo ni qué pasó, o sea, no te dicen cómo, pero es por lo mismo de que te dicen que tú te tienes que inventar como el final, o sea, porque a los espectadores nunca les va a gustar cómo terminan los finales, ¿no? O sea, es como, pues es como la crítica a ese pedo, ¿no? Entonces, pues ahí está, está como extraño y te digo que por eso empieza como que te tienes que olvidar mucho de... Del realismo que usaba en el, en el libro original eh, este vato. Porque... Porque te digo que empieza a usar muchos elementos acá como bien... Pues bien, este... Pues muy fantasiosos, pues. O sea, porque incluso en el cómic 3 ya no tiene nada que ver porque... Lo siento, este ya se supone que este en el cómic 3 se supone que encuentran la entrada al paraíso y todo y todo el y todo el pedo del, del cómic 3 es que tiene, infectan al, al protagonista con un virus que se pasa por medio de transmisión sexual o sea lo, lo pasan por ese medio y entonces este güey tiene que reclutar como a mil güeyes por medio igual de estar pues teniendo sexo y todo eso es para pues hacer como una especie de, de ejército que no tiene un objetivo realmente, o sea es como pues ahí para pues nada más estar ahí como pues no sé ni ni siquiera te explican para qué. Supongo que se explicará en el cómic 4, supongo, si sale. O sea, la neta no sé, pero te digo que empieza a salir de que existe el paraíso y luego de que Tyler es el hijo de Dios, o sea, resulta que Tyler es Jesús, o sea, empieza un pedo así bien pinche raro. O sea, bien bien loco, güey, o sea, pero todo eso es como o sea, es, o sea, más bien son como críticas a a como cosas de la hora o sea más bien empieza a hacer como críticas a porque este güey como que le gusta hacer críticas a, a los temas actuales de, de Estados Unidos ¿no? o sea por ejemplo el tema del cielo estaba viendo que es como una especie de crítica a qué era creo que era a, a que a que ya nada o sea ya nada es lo que parece o sea porque si entrabas al cielo te volvías un esclavo o sea estabas esclavizado en el cielo entonces Ajá. ya pues ya nada nada es completamente bueno pues o sea ah, okay. o sea o sea todo empieza a ser como una crítica hacia, hacia los Estados Unidos pues y así cosas así pues pero eh, pues no sé, está como medio raro, por eso te digo que tiene, tienes que olvidarte como de todo lo que, todo el realismo que le, que le metía en la primera entrega, porque pues tú podías, Ajá. tú podías eh, como llegar a entender por qué el vato se peleaba consigo mismo por su esquizofrenia, ¿no? O sea, está loco, tiene sí. una segunda personalidad. Hasta cierto punto era realista. Ajá, claro. Pero pues ya aquí, o sea, sale Dios, güey. O sea, sale Dios y está encadenado. O sea, y empieza. Y luego tienen un Mesías. O sea, empieza así como mu muchos temas bien. Bien locos, te digo. O sea, está interesante por un lado, porque el autor, te digo, que empieza a hacer como críticas así. Pero ya no tiene mucho que ver con The Fight Club, güey. Porque pues ya no. Ya no, pues ya ni hay peleas, güey, o sea, ya no se pelean, o sea, ya no tiene ni, hay... ni siquiera hay un club de la pelea. Ajá, güey, o sea, ya no tienen un club de la pelea, güey, o sea, más bien ya como que, como que utiliza su saga más exi exitosa como para desahogar sus, pues sus críticas que quiere hacer hacia, hacia lo que le molesta del mundo, ¿no? Es como que lo que estoy como notando en los cómics que, que he leído de él. Pero, pues, te digo, más bien como que te tienes que salir eh, del pedo de que es Fight Club para, como, entender más, como, el pedo hacia el que el vato quiere ir, ¿no? Porque, por ejemplo, en la segunda parte, pues está interesante eh, cómo empieza a criticar su propia obra, o sea, de, de que hacia dónde ha ido, de cómo como todos glorificamos eh, el personaje de Tyler, pero pues en realidad es un vato acá como bien, pues bien misógino, tóxico. ajá, bien tóxico, este, que quiere destruir el mundo, o sea, o sea, y él lo critica a sí mismo, o sea, pues sí, o sea, está, te digo, está interesante por unos lados, pero sí te tienes que salir mucho de, de lo que es, es Fight Club. Pero pues, okay. pero pues, si les interesa la neta, deberían leerlos. O sea, están están interesantes. Así que, pues... Fight Club 1. ¿Cómo? ¿Te gustaron? Pues no sé, güey. O sea, te digo, es que te tienes que salir muchísimo. Por ejemplo, yo la primera vez que leí el 2, porque el 2 ya lo tengo desde hace rato, lo leí una vez. Y la primera vez no me gustó nada, fue como de que no mames, que verga, estoy leyendo <laughs> que ver. Ajá, güey. Y la segunda vez que lo leí, como que ya entré en el juego, o sea, dije, bueno, voy a entrar en tu juego, voy a voy a leerlo con pues con con la mente abierta, con la mente abierta y ya como que sí, ya entendí más hacia dónde el vato quería ir, dije, bueno. Eh. O sea, interesante. Está interesante, pero el final sigue siendo una cagada. O sea, no, no se entiende. O sea, no tiene un final. O sea, es un final acá como de que muy cortado. Entonces, eso sí, sigue es un, siendo. Es un final y ya. Ajá, sigue siendo un final que no, no está bueno. Y por ejemplo, este tercero lo acabo de terminar de leer hace, pues no sé, hace como dos semanas. Y, y igual tiene como. Eh, tiene una historia más interesante que el 2. Porque te digo que no, como que no te explican bien que este pedo de del cielo o de por qué se están reclutando güeyes así, este, ¿cómo se llama? Eh, por relaciones sexuales y entonces como que se vuelve una historia así como muy, pues casi como de misterio un poco. Entonces como que sí te engancha un poco al principio. Pero se vuelve muy enrevesada, ¿no? O sea, como que le tienes que pensar bastante, así como estar atando cabillos, así como de que, ok, esto, como, ¿por qué se conecta con esto? Así, ¿por qué se conecta así? Entonces, pues se vuelve interesante, pero ya para el final es como de que, güey, no entendí ni pito, porque al final te digo que se revela que. Eh, el Tyler es como hijo de Dios y cosas así bien extrañas. Y ya como que o, otra vez un pinche final bien extraño, güey. Y yo así como de que... Güey, ¿qué pedo? <laughs> o sea... Okay. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, lo, ¿Por qué? ¿Por qué otra vez esto? Pero... Pero el 3 está más interesante, pero el final sigue siendo igual como medio... No sé si lo dejará siempre así como de... Eh, como abierto siempre para crear otro nuevo cómic. O sea, no sé si vaya a existir Fight Club 4. O sea, ya todavía ah, no salen es... loco, ¿no? Ah, ya, acá, bien, bien pinche zafado. O sea, ya nada que ver con Fight Club. O sea. En el espacio, Fight Club en el espacio. Ya sé. Pero, pues no sé. O sea, te digo, yo a estos les pondría. Si tuviera que. Si fuera un Leatherbox. Eh. O sea, pues les pondría A ver, vamos a darle una escala Dependiendo a cuánto le puse A Fight Club en Leatherbox Que hace mucho que no No veo cuánto le puse Sí, yo creo ¿Tú cuánto le pusiste? A ver ¿O nunca ¿O lo has puesto? 6? No, según calificado el calificador Y ahorita Un 3 Le puse tres y medio <sighs> Ah, no mames, yo le puse 5 <laughs> <laughs> No sabía <laughs> No, le puse un 5, Pero, no sé Se lo voy a bajar ¿Cuánto te gustaría que le baje? Pues un 4 ya está pasable, ¿no? Ver, si te gusta un montón cuatro Es que a mí sí me está. gusta un chingo fight, Pues cuatro y medio Yo sí le pondría un cuatro y medio Igual que a la Que a la de allá entonces, un cuatro y medio, pero a, a no, o sea, los cómics, la neta, le pondría un. Es que fíjate que. Yo creo que les pondría un 3 a todo, a los dos. Un 3 porque. Porque hasta eso experimentan bien machín con, con el cómic. O sea, con el, el lenguaje del cómic. Experimentan okay. mucho, pues o sea con todo eso que te digo de que le ponen así como de que píldoras arriba acá de que para que no leas el diálogo o sea cosas así o, o de que muchas veces no hay no hay ni diálogos y hay puras viñetas todo to, todo todo lo tienes que descifrar con puras viñetas así capítulos enteros con puras viñetas o sea experimenta mucho con eso entonces está está chido o sea está chido como experimento también de Del mismo cómic, pues entonces yo le pondría un, un 3. O sea, Oye, sí. esos cómics están, es, es, o sea, los que tienes es una edición como que recopilatoria. O sea, venden ah, esos sí. cómics por, por tomos. Si sí, están, están por tomos, así y te trae, pues todos los cómics. Porque si los, o sea, en Estados ah, sí, Unidos, si los, si los venden por, por, tomos, por separadillo, digo, por... ¿no? Acá pero ah, pero aquí en... que vend... que habían editado un cómic como un libro pues o sea que así había sido originalmente ah no no en Estados Unidos sí sí los vendían así pero luego ya ya te los venden también así también en Estados Unidos o sea también te los venden sí, así le... pero... la edición completa pues uh -huh. pero okay. pues a mí me gusta más así comprarlo como novela gráfica porque pues están más chidos. O sea, y te digo, para quien le gustan los cómics, eh, si alguien nos está viendo y, les, y le gusta, eh, están, están chidos pues para, para, todo, para todo esto. Pero bueno, eh, como les digo, les doy un 3. Así que pues pasemos a la última reseña. Eh, ya más rapidilla. Es el último libro que leí, es Hacia Rutas Salvajes. Que creo que ya había hablado de esta peli porque tiene una peli. Si pueden ver la peli también está chida porque es bastante fiel al, al libro. Que no es una historia de, de ficción, realmente pasó. O sea, es la historia de un vato que se llama Chris McCandles y es un vato que a los 23 dejó todo lo que tenía. O sea, era un chavo medio, medio acomodado así en la sociedad, porque su, su papá era como... trabajaba en la NASA y, y había hecho acá como cosas grandes. Y lo dejó todo y se pasó dos años de su vida eh, caminando por Alaska. No, perdón, por el mundo más bien. <laughs> o sea, caminando por el mundo y a la mochilero pues. Y uh -huh. pues acá haciéndola a dedo, pues. Y, y pues el libro recopila, básicamente, es como una especie de. ¿De ¿Diario? Eh, no, bueno, sí, o sea, agarra a su diario, pero más ah. bien el autor eh, recopila testimonios de la gente que conoció, o sea, de sus familiares, okay. o sea si agarras es Como un, un documental. Pero ajá, no casi, ajá casi, casi como un documental, pero en libro. Ajá, okay. de, de su vida. Y pues está, está bastante chido e interesante, güey. O sea, pero cabe resaltar que el vato eh, murió. Eh, a la... ¿Cómo se llama? Se murió cuando fue a Alaska. Porque en su último viaje. Eh, es que él, él llegó en invierno y pasó por un río que, que pues en ese tiempo eh, el río estaba bien chiquito no entonces pasó por el río y cuando llegó el verano el deshielo hizo que el río midiera pues no manches o sea como Ajá, el triple y fuera acá de que bien pinche rápido y pues no pudo pasar ya después y según el al principio te dicen que se murió de hambre, pero pues ya después se, se descubrió de que no. Así que los voy a dejar con la duda por si quieren ver la peli o el libro para, para que sepan de que se murió de verdad. Realmente. Pero, pero está, está chido. Está chido porque por cómo ve, veía el mundo y todo ese pedo. O sea, aquí te lo explica. Eh, porque era una persona acá como bien, bien, bien rara, güey. O sea, bien rara en el sentido de que, de que tenía muchos talentos. O sea, no era una, no era una persona este común, pues. O sea, era extrovertido, pero a la vez introvertido. O sea, podía estar solo y divertirse eh, y estar bien muy cabrón pero a la vez eh, era, o sea, cuando estaba con gente los marcaba de una sobremanera, porque eh, cuenta el libro que podía pasar dos horas con, con alguien y ya lo marcaba así de, de por vida, güey, o sea, de lo interesante que era el vato, o sea, de lo, de lo fácil que era hablar con él. O sea, de lo listo que era, o sea, tenía talentos muy, pues muy este, pues muy grandes para la música, o sea, para vender, o sea, pero pues el vato no le gustaba nada de eso, o sea, al contrario, eh, todo empieza desde que, desde que, de su padre, o sea, su padre le gustaba acá como de que, un poco de que el postureo. Acá de que el postureo de el dinero y al contrario de su hijo, pues todo lo contrario, ¿no? O sea, a su hijo como que le daba vergüenza hasta ser rico, güey. O sea, le, da, le daba vergüenza todo lo que tuviera que ver con lo material. O sea, no le gustaba nada de eso. O sea, tenía una, filo una filosofía acá como bien pues, anticapitalista, güey. O sea, no le gustaba nada de... Pues nada de del consumismo por eso mismo a los 23 se, se marchó con una, con una mochila y sin dinero de hecho dejó su auto abandonado y quemó su dinero, todo el dinero que tenía y y más bien todos sus ahorros los donó a una ¿cómo se llama? a una asociación que se, se dedicaba a ¿cómo se llama? A darle de comer a gente. Pues. Sin comida. Pues. Y pues así. O sea. La neta es que el libro está súper interesante. Y pues la vida de ese chavo. Está bastante. Bastante chida. Si ¿Sí pueden ver la peli o el libro. El libro está más. Pues más completo por ende. Obviamente. Pero la película. Está. Está chida también. O sea. La película. Yo ya la había visto. Desde que tenía 15 años. Y pues me marcó de por life y pues ahorita me di el tiempo para leer el libro y pues sigue, sigue marcándome. Así que pues si tienen chance, pues no está mal darse una vuelta porque pues es una historia verídica. Y sigue, y, y su historia sigue marcando pues vidas, güey. O sea Creo que ya tiene cuántos años? Murió en 1993, güey, creo. ¿Cuántos años tenía ahí? 23, 24, perdón. El chavo tenía 24 años cuando murió. 29, más 23. digamos 24. Son 49, 50 y, 53. Uh -huh. Tendría 53 años ahorita, creo. Ajá. Uh -huh. Bueno, te creo que sí. Creo que sí. <laughs> sí, este. Sí, por ahí. Uh -huh. sí, es el... sí, es en el Sí, abril del 92. Sí. Ah, entonces, bueno, por ahí tendría más de 50 años. Sí. sí, 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 sí. Pero te digo, y su historia sigue inspirando mucha gente porque donde murió, murió en un camión, en un camión abandonado allí en Alaska y mucha gente a raíz de este libro eh, va va a ese camión, le llaman el camión mágico, así le puso él, o sea va a ese camión pues a rendirle pues tributo de pues de cómo ha cambiado su vida, su historia ¿no? o sea de cómo okay. pues de pues, de lo que se atrevió a hacer ¿no? o sea de cómo fue contra pues, contra toda la sociedad de todo lo que le decían que debía hacer y todo ese pedo, ¿no? O sea, la neta está chido. Si pueden, como les digo, denle una checada. Pero pues, bueno, hasta aquí. Esta reseña. A este libro sí le pondría un 5. no se crean. Este. No, no, un 5 no. le daría un. ¿Un premio o qué? Un premio al. Un premio, el premio Nobel de la Paz. Eh, <laughs> nah. este No, pues le pondría un, un cuatro, güey. Un cuatro. Cuatrillo, ahí. Está, está bueno. La netflix. Pero pues bueno. Eh, pasemos ya, ahora sí, a lo que todos están esperando. Ahí, sí. <laughs> nah, a, lo, a las cosas que hemos visto. Este. Año. No, no, o sea, no vamos a decir todo ajá, lo que no, hemos visto. No todo, no todo. O sea, vamos a yo, delimitar cómo, cómo, cómo lo vamos a hacer. Este yo tengo, o sea, yo hice aparte 12 películas, así de las, ¿sabe cuántas que, que vi? 12. O sea, aparte de las mejores 12 que vi. Pero, okay. pues no, o sea, no voy a hablar de todas. No, se yo diría que... No, o sea, se los puedo mencionar, pero ya nada más les, les puedo decir. Pues voy a agarrar tres de esas. Y ya les voy a decir de qué te tratan. Porque la mayoría ya hablamos de ellas. Ok. Pues yo diría que. Pues. Pues decir acá como de que. Mira. Batman. Pues está chingona. Sí. <laughs> de hecho, Batman entra en mi top. En mi top. Yo ¿Top, top 10? Hice un top 12. Eh, ya sé. ¿Top 12? Aquí está mi top. Ahí está, ahí abajo. Hasta abajo. Batman. Ah, ya la vi. ¿eh? A ver, pues si quieres, voy mencionando. Tú me dices si ya viste la que te dije. ¿Cuál? Ah, digo, la, la que voy diciendo y tú me dices si la viste. Ah, ok. Sí, ya la vi. Ajá. Yo ya hablé de esta, que es la peor persona del mundo. Esta, esa es mi top 1 eh, junto con la de Todo en todas partes al mismo tiempo. Ok. ¿La viste? No. La de okay. la peor persona del mundo, no. Ah, pero la de. La otra sí. Eh, la otra sí. Y okay. esa es mi top 1 igual. Ok. La o de sea, la es peor la... persona del mundo, pues yo ya hablé de ella. Entonces, pues, si quieren ir a checarla, pues está en uno de los episodios, no sé en cuál. Pero ahí hablamos ya de ella. Es la mejor de, del año para mí. Ok. Y luego, en mi top 3. Tengo a Persepolis. Ah, bueno. Le cabe resaltar que las películas que estoy diciendo no es que salieron en este año. Uh -huh. Es lo que yo he visto en este año y me ha gustado. Entonces, en mi top 3, no había visto Persepolis. Ya vi Persepolis. Y automáticamente escaló a mi top 3 de esta mitad de año. Ok. Yo no he visto Persepolis, así que... Pero me dices que leíste el... Ah, leí el cómic, pues. El... Sí. Ajá. Pero no sé si todo? sea igual, a ver eh, habrá que. Pues yo creo que sí. De hecho la animación es muy parecida a un cómic. Ah, ok. okay. Aunque Entonces, ya no me acuerdo mucho, eh. O sea. Pues es, la, es una historia. Diría cliché, pero no es cliché, porque la verdad pues no es cliché, pero es pues de, pues de la liberación de una la liberación. O sea trata, de, habla sobre la liberación de las mujeres en, en, en Arabia, los países ¿no? de Oriente. De Ara, eh, un país de Oriente. Ah. Que es, creo que. Irán. Irán. Ah, sí, es cierto. Sí, Irán. Sí, sí. En Irán. Sí. Eh, mi top 4 es The Father. Que ya la había visto cuando salió. <laughs> pero no la vi completa. Entonces dije, ah, pues lo voy a ver ahora sí completa. Y ya, ahora sí la vi completa. Esa está y pasada la danza, güey. O sea. El final. Por... El, al final conecta todo de una manera que dices Ok, eso no me lo esperaba yo lloré güey con esa peli ¿sí lloraste? sí yo cuando... no pero sí me dieron sí me dio tristeza cuando le están no pegando algo, ¿no? <laughs> esa porque eh, o sea creo que mi miedo más grande así en la vida a, aparte de morir ahogado es pues tener Alzheimer no güey es que es que fíjate que esa peli eh, no me había o sea yo, yo yo nunca había dimensionado cómo era tener alzheimer o sea o sea yo lo veía nunca había visto una película de alzheimer no sé? creo que no o, o sí creo que sí la había visto pero más bien como que nunca una peli nunca okay. me había transmitido lo que era tenerlo güey okay, okay. hasta esa peli güey o sea yo lo veía y pues siempre lo ves desde fuera, güey. O sea, siempre lo ves como tú como si tú tu padre lo tuviera, güey. Sí, es más o se lo olvidó, ¿no? Ajá, sí. Y por eso te enojas con él, güey. Pero esta peli me hizo sentir como si yo tuviera Alzheimer, güey. O sí. sea, Ay. porque porque o sea, güey, pasaba pasaba de un momento a otro este 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 güey, y de repente ya, ya había pasado pues horas o días, güey. Y, y te quedabas así, güey. Casi como si fuera una película de terror. Pero era solo su mente, güey. O sea, no, no, era, era casi horrible, güey. Entonces, sí, o sea, bueno, y, y para él, y para él, o sea, no es que hubiese olvidado nada. O sea, Ajá. para él era como que seguía la vida normal. Ajá. Entonces se sacaba de onda el mismo y incluso como para no, o sea, como para no desencajar, fingía, ¿no? De que, ah, no, pues sí es cierto, o algo así. Ajá. Y empezaba pues, a confundir la, a las personas, pero, pero el confundir a las personas no es algo que, que sea nada más de la película. O sea, te hacen a ti mismo Ajá. que confundas a las personas. Ajá, y sí, que, que, que te confundas tú mismo, güey, uh -huh. que te confundas tú y eso es lo que te digo que me hizo experimentar lo que es tenerlo eh, pose o sea un microsegundo güey yo sí, sentí y... hay ¿Sí? una una parte la, al principio de la película que incluso me, me hizo sentir así como que ah no manches que que fue como sentirme conforme con algo que no era cierto que era la la apariencia de, de la hija ya es que hay un momento uh -huh. en el que se va y regresa uh -huh. De la tienda o sí, que fue a meter el pollo o sí. Ajá. Y no es, no es esta Olivia. ¿Cómo se no? llama? Bueno, la actriz. Sí, sí, sí. No es ella. Era otra. Ajá, Olivia Cosman. No era, no era ella. Y. Pero lo dice, ¿no? Pues sí soy yo. Y yo fue como de que. Bueno, a la, a la mera y se cambió el peinado, ¿no? O sí. Entonces, como que me la quería, o sea, como que dije, ah, pues bueno, lo voy a pasar por alto, ¿no? Sí. Y es lo que, es lo mismo que hace el personaje, o sea, como que se conforma o sea no cree o, o nada más finge que sí es cierto y ya después cambia y digo ah, a ver qué te está pasando aquí no? sí pues es que te digo güey incluso en un momento yo hasta lo tomé como como casi como una película de terror güey porque cambiaban las personas y era güey tú no eres no eres la no eres tú güey qué pedo qué te pasó o sea es como si tú de repente eh, te fueras y cambiara otro güey y me, y, y me estuvieras diciendo que eres Luis, o sea yo me yo me sacaría muchísimo de pedo güey, o sea eh, es lo que me hizo lo que me hizo sentir la peli y pues el final, o sea cuando empieza a decir de que siente que se está es un árbol que se está cayendo las hojas, o sea es no, bellísimo al... y tristísimo a la vez güey, o sea, a mí lo que me pego fue cuando empieza a llorar por su mamá es que ay por su mamá, ajá. Ya al final cuando empieza a decir que extraña a su mamá, que quiere que su mamá lo abrace, que venga por él, ah, ya. es cuando empieza a llorar, así ya, ya como un niño. Sí, sí, la, la neta es que el final está horrible porque, pues te das cuenta de, de que ya, o sea, está perdiendo completamente pues ya sí. ya perdió el sentido de la realidad, güey. O sea, y no puedes hacer nada, güey. O sea, es 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 una degeneración a, al vacío que no se detiene, güey. No se detiene y no se va a detener. Y no se puede hacer nada. Y pues es horrible pensar qué te puede pasar a ti, güey. O sea... Oh, sí, es que está... te digo, es, es, es como uno de mis más grandes miedos que llegue a tener Alzheimer. O cualquier demencia, ¿sabes? Este, sí. O sea, que hay grandes expectativas, o bueno, hay grandes posibilidades de que te pase a ti si llegas a una edad adulta uh -huh. por el simple hecho de ser adulto mayor. Sí, entonces, pues hay que cuidarse, chavos, no, no, no fumen ni tomen si no quieren tener Alzheimer. Pero... Sí, la neta, eh, pues esa peli salió hace ya rato, ¿no? Bueno, el eh, año hace pasado, TV, hace... ¿qué estamos, 2022? Sí, salió en 2019. Ah, ya, sí. Sí, sí. Ah, 2020, perdón. Sí, hace dos años. Este, bueno, pues el Father, top 4, o top 3, más bien, porque el, el top 1 está un empate. Eh, en el, la siguiente posición tengo Another Round. O Another... ¿Ya lo viste? No. Eso no. Está Tienes bueno. Que okay. ver, está muy buena. Está en Netflix. Este, sí, por eso bien. la vi. Entonces, si tiene la oportunidad de ver Another Round, está, está muy chida. Pues al resumen es un, unos profesores que ya están grandes que intentan comprobar una hipótesis de que el cuerpo humano o, o, de, o de que la naturaleza del cuerpo humano es como que más este cómo decirlo más suelta si tiene cierto porcentaje de alcohol si mantiene cierto porcentaje de alcohol al día y pues tratan de sustentar esta hipótesis en la vida real y pues pues no sé todo o sea ya sin contarles más para que no darles spoiler <laughs> Sí. Este está muy interesante. La película dura alrededor de dos horas, poquito menos. Está, está intensa, está muy chida, está muy emocional. Y la actuación de Mats Mikkelsen, joyita, papaya de Celaya. Va, así es. La siguiente es Los Lobos. Que habla de ella. Los Lobos se convirtió en una de mis películas pubs pubs. en la vida. Bueno, de Navidad no sé, pero de la mitad del año sí. Está muy chida y ya hablé de ella, entonces ya no cabe mucho que hablar. Es una película sobre inmigración de México a Estados Unidos. La siguiente es Swallow. ¿Ya la viste? Swallow? Ajá. O, no sé. En español, No, más que aquí en México se llegó como Swallow. No me suena, güey. ¿De qué? Eso es también. No, pues supongo que no, no me suena, pero, no. ¿Pero qué? es como es como es una película que trata sobre una chica, bueno un matrimonio, uh -huh. pero se centra más en la chica, este que por diversos traumas en la vida, por diversos traumas de su infancia, este genera un un, un este una, una, ¿cómo se llama? un trastorno Ajá. que se le llama creo que, es, creo que es toca creo que sí se llama toca toca creo que sí la verdad no me acuerdo muy bien cómo se llama el trastorno pero es de esas personas que se, que se, se sienten un, como un placer o sienten tranquilidad al tragarse cosas okay. que no son comida okay. entonces esta chica como se siente estar en un momento muy mucho de estrés y su primera cosa que se traga es una canica chiquita. Y la traga. Y pues siente como placer, ¿no? Siente tranquilidad, se siente relajada. Pero va escalando poco a poco. De tragarse una canica, se pide tragar pues, un tornillo, uh -huh. una tachuela. Hace cosas bien random. Sí. Eh, pues, o sea, lo malo es que está embarazada. Y su marido no la deja hacer nada. Se da cuenta que tiene ese trastorno y pues la quieren mandar a un psiquiatra o sea y el final al final está muy está muy chido este si no la han visto yo se la recomiendo está en movie entonces okay. si si tienen el servicio de movie pues está en movie okay. este acaba de salir de cartelera hace muy poquito de hecho sí no, eh, yo, güey. sí estuvo al menos estuvo en cadenas comerciales pero yo la vi en la cineteca ah ok Sí. Ahí, estuvo, ahí estuvo exhibiéndose, no sé si estuvo en cadenas comerciales, repito, pero no sé. Este, si tienen oportunidad de verla, tiene tintes muy parecidos a lo que es el bebé de Rosemary, este, como jugar con el color y todas esas cosas. Okay. La siguiente es Mano de Obra, que mm. ya también hablé de ella al principio de año, creo. Uh -huh. este, es una película mexicana, trata sobre unos albañiles que están construyendo una casa. Y este, uno de los arañiles muere por negligencia de seguridad y el dueño de la obra no quiere pagarles la indemnización y a partir de ahí se arma todo un merequetengues. Okay. Ya pues ahí ya no les cuento más porque si sí tiene, o sea ya les contaría spoilers. ¿no? Está muy chido. Okay. La siguiente es Wolf Walkers. ¿Viste Wolf Walkers? Uh, no. <risa> <risa> okay. Bueno, fue la película que no ganó el Oscar. Ah, sí. hace, hace un año o dos, ¿no? Con, uh -huh. eh, muy, buena, muy buena. Si tienen la oportunidad de verlo, vean. Es la de animación, ¿no? o sea, la animación sí. muy bonita. Yo la vi en Apple TV cuando me regalaron sí. un mes. Entonces, pues, si tienen algún dispositivo Apple, les van a regalar. Les regalan un mes. Entonces, pues, si tienen la oportunidad de verlo, veanla. O Está sea, muy chido. Okay. La siguiente es The Night House o la Casa Oscura. Ah. Esa no, sí, ¿no? sí. pasadísima de lanza. Eh. De hecho, tenemos una review en el canal, entonces, pues, pues si tienen la oportunidad de verla, vayan a verla. Chéquenla, Chequenla. ya. La siguiente es Bell. Bell. ¿Pell? Bell. Bell, la película de anime. ¿La viste? Mm, no. no. Podríamos decir que es como... No es tal cual, pero es como una Bella y la Bestia moderna en anime. O sea, no es muy es parecido el, el, el argumento, pero no. O sea, más es que no sé cómo explicárselo. es una chica que no es es una don nadie en la vida real. Se en un videojuego es como que una pop star y a partir de ahí pues encuentra pues como esta dualidad no entre ser famosa y ser una completa desconocida. Y a partir de ahí se empieza como el argumento: este de la vida y la bestia. Uh -huh. Veanla, la verdad está, está muy <laughs> bonita. Okay. La siguiente es Diamantes en Brutos. Ahí está. Es así, para que veas. Está muy chida. Está muy chida, Creo que es la película más estresante que he visto en mucho tiempo. Ya sé, sí, sí te, man, sí te mantiene en tensión mucho tiempo. Está bueno. La siguiente o sea, es esto. Misery. Ah, mis... Que no lo había visto. O sea, tenemos... o sea, ya estoy bien vieja y no lo había visto. Sí, de los noven... es del... de 1990. No lo había visto. Entonces, Miseria me... me gustó mucho. Creo que es de las películas de basadas en historias de Stephen King que me gusta. que me ha gustado más. Mm. Sí, sí, está chida. Eh, pues la siguiente ya hablamos de ella, pues Batman. Batman. De Batman. Muy buena. Muy, que muy. La, eh, la mejor. Que es la mejor película de superhéroes del año. A lo que va. Hasta que a lo que va, sí. sí. A ver cómo viene Love. Four. No, no creo que, creo que Love se le de, Ya sé, güey. Pues quién sabe. ¿Vas, se ve que va a estar divertida. Pero pues. Ajá, pero no creo que sea como muy dramática. Ajá, sí, de no mames. No, sí, la neta es... Batman. Muy, muy chida. Eh, sí. El final, no tanto, pero está chido. Es que me sigo acordando del final y es el final más soso que vi desde, no sé, güey. Desde hace mucho tiempo, güey. Es que el final de Dark Knight tiene tanto poder y este es tan pinche culero que dice <laughs> que nada más es viendo a la gatúbela viéndose, güey. Yéndose y ya. Se acaba y todo así de... We, Pudiste a verlo terminando Sí, cierto, se e termina así, ¿verdad? Épicamente, güey, épicamente Con un discurso acá de que Yo soy Batman, Batman. Y ya, güey Con eso, pero... con eso, o sea, con eso hubiera sido Ajá, mil wey. veces mejor Ajá, güey, literal Y viendo al horizonte, güey Hubiera sido mil veces mejor Pero no, güey, tuviste que terminar Viendo a Gatúbel Acá yéndose, y este güey acá Como bien sad, así de Chales, está yendo mi morrita Ajá, la única. Es como de que allá va la única oportunidad que tuve de tener a una novia. Ajá, sí. Pero pues. Pues yo propósito. creo que ahí va, a tener, ahí va a empezar The Batman 2. Ah, ya de, sé. Acá de que se va bueno, a por allá. Va así por no andar viendo <laughs> bien. ¡Pah! Putazo Ajá. acá. Con, pero ya, pues, con el Joker. <laughs> ya sé, güey. La pues, siguiente pero... es este, Noche de Fuego. Ah, esa yo también la tenía. Estas bueno, son todas las que tengo, güey. Nah, me robaste mi lista. Nah. Y la siguiente, la última de mi top es... El Norteño. Oh, the man. El Norteños. Ese es mi top 12. Slash 11, porque pues la, el, el top 1 es un empate. Pues yo la neta nada más voy a decir las que no dijiste porque no manches. Sí, sí. O sea... Sí, sí. Dijiste un chingo que yo... Que yo ya tenía, güey. Entonces... Sinceramente, pues estás bien, güey. Pero, no, no, una de las que no dijiste, y, pero que creo que tú no has visto, es de que yo vi este año, pero salió en el 2021, es de Green Knight. Ah, no, no lo vi, no, no, no la he visto. Pero está buena, la neta te la recomiendo, es una fábula. Muy una fábula retorcida, un poco retorcida a la ¿cómo se llama? con el estilo de de cómo se llama de este güey que hizo A Ghost Story y la neta está, está chida güey, es una de las de las pelis que más me han gustado este año, que como les digo, yo la vi este año, así que pues ni pedo Pero, ¿La viste en cines, no solo en eh... cines o sí Sí, sí salió, pero no, no la, la vi en no, ah. no, salió, no, salió, sí salió en el, el, el año pasado, güey, según yo, ah, okay. pero... No, no recuerdo haberla escuchado. No, no, yo, yo la vi en, en este, en ah. el Cinépolis, este, ah, okay. de internet. Nah. <laughs> no, en la C. Ya sé, en la C de Cue de cuevas. Eh. No, así, pero está, está muy chida. La neta. Eh, vela si, 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 tienes este, si tienes tiempo y si no, pues pícatelo. En, eh, no es cierto. Y... Y ya, son todas. Eh, ya, yeah, güey, o sea, está chida. Nah. También la otra que no dijiste. West Side Story. Un... Ah, es que... Si no lo dije, es porque no más vi. Ah, bueno. Este, un. este, ¿Cómo se llama? Un musical que nunca creí que podría un musical. Pero Lanza está chido, güey. O sea, este sí salió apenas este año. Pero porque supongo que en temporadas de premios aquí en México las ponen hasta que. Hasta que ya ganaron o algo así. O hasta que perdieron. Pero pues. Ni pedo, ¿no? Y yo la vi hasta este año. Porque, porque tengo entendido que se estrenó en 2021. Pero, sí, claro, sí, pero está, está chida, güey. O sea, a mí me gustó bastante esta, este, este musical. Y, y se los recomiendo. Sobre todo porque, pues, no es el tipo, no es el típico musical eh, que romantiza a todo. O sea, porque incluso se puede eh, como denotar que no es una historia de amor. En realidad es, un, es una historia de obsesión, güey. O sea, una historia de obsesión más que... De, de obsesión de estar juntos, así de... De poder tanto estar juntos. Pues, como Romeo y Julieta, güey. O sea, esos güeyes no están enamorados, están obsesionados el uno con el otro. O okay, sea... No se aman. Ajá, güey. O bueno, quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? ¿O no? Pues... Nah, yo digo que no. Están obsesionados, güey. O sea, okay. su obsesión puede más que su amor, pues. Están encaprichados. Ajá. Y este es el caso, güey. side Story es obsesión igual. Pero en un musical. Y entonces, en un momento sí se pone... Como que contrasta eh, el lado así de que todos estén bailando bien felices... Con que de repente se ponga bien extraña la, la historia que, que caiga hacia un punto acá como bien pues bien este te digo como pues de obsesión o sea de pues de pues de que se permiso? quieren pues sí bien extraño no o sea hasta está, está chido entonces por eso por eso se las recomiendo okay. papus la netflix vamos a verla, vamos a verla. Eh, en, en, en otro lugar, no dijiste don't look up. ¿O no salió este año? ¿Salió este año? Sí, salió este año. ¿Sí? No. Pero no me gustó tanto. ¿No? Por, ¿No? por eso no estuvo en mi top. O sea, si hubiera hecho un top 15 a la mera, pero pues no, no hizo un top 15, entonces no entra en mi top 15. Digo, no, no entró en mi top 12. Chavo. No, la también sí sí me gustó bastante. Entonces, por eso sí, sí la pongo. Ya hicimos un especial de eso, así que si quieren verlo, pues ahí, sí, ahí está. Seis, y por último. Y por último, yo pondría, yo creo que sí agregaría a The Last Night in Soho. Por eso no salió este año. Sí, ¿no? No. Sí. Salió en por ahí de Halloween del año pasado. ¿Ah, neta? Bueno, en bueno. entonces ¿sí? bueno entonces pues ya chine? esa fue la última a ver, ver. vamos quitarnos de dudas de dudas es que no sé como que... Es, que es que es que todas estas dicen 2021 pero pues estoy seguro que salieron en este año algunas pues sí las náyden salió bueno yo yo la vi el 28 de octubre a poco sí bien bien exclusivo no pues entonces no pues yo la vi antes que tú güey yo creo <laughs> porque siempre El... salió creo que por ahí del 26 algo así ah, ya no pues entonces sí no pues entonces ya eh... pues todas las demás la neta las estoy viendo y no como que son son la iguales que tú así que pues ni pex. Eh, yo me quedaría con esas nada más extra que no, que no dijiste, pero pues ahí está. Eh, especial, eh, especial mini. Ah. Sí, ya sé. De... Antes está más épico esto. Ya sé. <laughs> ya sé. Pero bueno, eh, pues estuvo chido. Sí, eh... este que yo hice dos listas, pero ya ahorita ya no voy a hablar de la otra. Este. Ya incluso si nos queda tiempo, pues hablamos de la, de la otra lista del siguiente episodio, que es uh -huh. eh, lo que vi, o sea, mi top de series y anime, que no vi mucho, entonces por eso casi uh -huh. todo lo que vi lo puse en mi top, pero pero pues son series y anime, no es películas. Entonces, sí. pues, ya hablamos de eso en el siguiente. Va. Pues entonces, hasta aquí el episodio de hoy, amigos. Gracias por vernos, quien sea que nos esté viendo si llegó aquí, ¿no? Así que... <laughs> bueno, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.